Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Marina Cocina. Oigan, me han pedido muchísimo la sopa de tortilla o sopa azteca, que es lo mismo. Vamos a necesitar tortillas. Las pueden hacer en el sartén, ya saben cómo se hacen los totopos, pero estas se cortan en forma de tira. Pero también ya las venden en el mercado y no son tan caras, entonces ahora sí que a su gusto. Tiene que estar en forma de tiritas. Yo compré una bolsita ya hecha, las tortillitas. Chile pasilla. Puede ser un chile pasilla y un chile guajillo, si es que lo quieren también picosito. O nada más pasilla, como quieran. Queso, queso panela. Bueno, al gusto. Lo que ustedes quieran para la sopa. Crema, también al gusto. Una cucharadita de polvo sazonador. De 3 a 4 jitomates. Cebolla. Así troceada como en unas, un ajo grande o dos chicos, un poquito de pasote, unas hojitas, caldo de pollo necesario y también tengo pollo deshebrado, eso es opcional, ¿eh? No, sí, eso no lo lleva, pero si ustedes quieren hacer ya completo una sopa ya con pollo, lo pueden hacer también. Vamos a dorar en el aceite, vamos a freír la cebolla junto con el ajo. Lo echamos acá en el aceite junto con la cebolla y lo vamos a freír. Aparte, en la licuadora vamos a poner los jitomates. Póngalos picados para que se puedan moler. Bueno, lo que se fríe la cebolla y el ajo, vamos a tratar de moler el jitomate. Le podemos agregar un poquito de caldo de pollo para que pueda moler bien. Y le vamos echando lo demás del jitomate. ¿Tiene que partirse a fuerza? Es que si no se atora, si no lo parto. Bueno, esto ya está molido. Le vamos a echar de una vez el polvo sazonador. Es una cucharadita. Le puede poner, les digo, el chile guajillo acá, para que pique, si quiere que pique. Pero normalmente la sopa de tortilla, pues no pica, o sea, nada más es un toque. Este chile, el chile pasilla, este lo tienen que lavar, abrir, como el chile poblano. Lo abren, lo lavan, le sacan la semilla, le quitan las venitas y ya, esto es para echárselo a la sopa. Bueno, esto ya está. Vamos a vaciarlo acá. Le dicen, descríbase en tres palabras y justifique el porqué de esas palabras. Saludos, te amo, Marina. Bueno. Siento que soy una persona buena, de buenos sentimientos, muy sentimental, soy cariñosa, soy romántica. ¿Qué más te puedo decir? ¿Te gustaría volver a salir con alguien románticamente hablando? La verdad no sé. No sé, tendría que ser alguna persona muy especial que me llenara totalmente, pero está un poco difícil. Bueno, esto lo batimos. Ya batimos el jitomate, la cebolla, el ajo, el polvo sazonador. Ahora aquí vamos a freír un poquito. En la misma olla vamos a freír el chile para que dé sabor. No es pregunta, pero mi mamá ama sus recetas. Gracias por compartirlas. Ay, muchas gracias. Dile a tu mamá que muchas gracias. Gracias por verme también. Marina, ¿tienes pensado viajar? Un beso desde España, te quiero. Sí, gracias. Sí, me gustaría mucho viajar. Es mi sueño. ¿A dónde le gustaría ir? Ay, pues, primero que nada me gustaría ir a Miami. Pues me han dicho que es muy bonito y sí me gustaría conocerlo. A Europa, si se puede. España. París. Sí, a ese tipo de lugares me gustaría ir. Venecia, me gustaría conocer Venecia. Bueno, esto ya está, lo vamos a apagar, lo vaciamos donde estaba. Y en esta misma ollita vamos a poner, primero la dejamos así apagada porque vamos a colar jitomate. Lo colamos, le agregamos un poco del caldo. Para que no quede residuos de jitomate acá, que se aproveche. Le vamos
lo vamos colando. Tiene que quedar hasta que ya queden las puras semillitas nada más. Bueno, miren, ya está esto colado. Vean cómo queda. Nada más las semillitas. Ponemos a calentar. Tiene que hervir un rato, como unos 10 minutos más o menos. Hay que echarle las hojitas de pasote para que le dé sabor y vamos a esperar. Miren, chequenlo de sal, por favor. Tamara lo probó y me dice que le falta un poco de sal. Le ponemos un poquito. Tú dime, Tamara. Ya sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, ya sí. Era poquita la pinta. Ah, ok. A lo mejor ya hasta me pasé. Esto ya está. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es esto. Debe de quedar, pues sí, como una sopa. No muy líquida, porque no es tan líquida. Ni espesa tampoco. Vamos a colocarle las tortillas. Y bueno, vamos a vaciarle el jitomate. Ya las hojitas de pasote no las vayan a servir, ¿eh? Nada más el puro caldo. A que cubra las tortillas para que no estén tan duras. Lleva crema, lleva queso en los trocitos. Lleva el aguacate en trocitos. Pero bueno, no le puedo poner porque Tamara no come. Y saben que pues yo tampoco puedo tomar esto por el jitomate. Y también si quieren, opcional, le pueden poner pollito. El pollito pues para que sea más completo, pero no es necesario porque pues no lo lleva. Pero si quieren que sea algo más completo, lo pueden hacer. Bueno, ya está la sopa azteca o sopa de tortilla. Está riquísima, de verdad se la recomiendo, háganla. Y bueno, a su gusto, prepárenla como quieran, lo que le quieran poner. Bueno, voy a invitar a Tamara para que la pruebe porque yo no puedo comerla por el jitomate. A ver con tortillita. Está muy rica, ¿eh? O sea, el caldillo está súper rico. Está muy buena y la tortilla ya como que ya, o sea, no está dura, pero tampoco está aguada, está en su punto. Oigan, pues espero les guste esta receta y me hagan sus comentarios, por favor. Denle like si les gustó este video, compartan y bueno, los espero hasta la próxima con otra nueva receta. Cuídense, los quiero, bendiciones, bye.